A car bomb detonation outside a police station in southwestern Colombia on September 20 left 2 people dead and at least 2 injured. According to the deputy director of the Colombian National Police, the detonation caused structural damage to the police station, a hospital, and houses in Timba, at Cauca. Local residents were seen at the scene of the crime searching for belongings among the rubble. According to General Tito Castellanos, the police in the area are under siege, therefore they had to request air support from the military. The authorities are currently searching for those responsible for the attack. En el departamento del Cauca, en el corregimiento de Timba, a las 7:15 de la mañana, se activa un carro bomba en contra de la estación de policía, aproximadamente a 50 metros. Desafortunadamente pierden la vida 2 personas y 2 más heridas. En estos momentos las unidades policiales están siendo hostigadas desde la cancha, tenemos apoyo aéreo de nuestras fuerzas militares y estamos en desarrollo de las operaciones de contingencia. Cauca, yo les quiero mostrar las imágenes tan impactantes de lo que fue la detonación de ese carro bomba que ustedes ven aquí. Pero que tienen que mirar los grupos terroristas, a ver que ponen cuidado a eso, porque pues la verdad no están causándole daño al Estado, sino que le están causando daño a la población civil y a la gente trabajadora. Entonces, lleguemos al problema. Falta, ¿me le puedes decir ahí a Oscar si lo es? Que lo estamos llamando, que puede llegar hasta aquí por todo. Ya está ahí adelantico, pasando el puente.